Villahermosa, Tabasco, 4 de abril. El Tribunal Electoral de Tabasco desechó las impugnaciones del exalcalde Evaristo Hernández Cruz en contra del proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para elegir candidato a gobernador, del que surgió como abanderado Jesús Alí de la Torre. Abogados de Hernández Cruz anunciaron que impugnarán el resolutivo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e insistieron que jurídicamente el PRI no tiene candidato a la gubernatura, en tanto el máximo Tribunal Electoral del país no ratifique o revoque la sentencia del Tribunal Local. En una sesión de apenas media hora, por unanimidad los 5 magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco declararon inoperantes e infundadas las impugnaciones presentadas por Hernández Cruz y más de 200 priistas en contra de todo el proceso interno para elegir candidato a gobernador. La sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco fue casi similar a la que emitió el pasado 29 de febrero, misma que fue impugnada por Hernández Cruz ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 22 de marzo la revocó porque encontró fundados los agravios de los quejosos y ordenó al Tribunal Local que, en un plazo de 5 días, analizara exhaustivamente todas las pruebas y emitiera un nuevo resolutivo, lo cual sucedió hoy. Los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco encontraron insuficientes las pruebas aportadas relativas a la emisión de la convocatoria, manual de organización, elección de delegados y convención donde surgió como candidato Alí de la Torre, además de la participación de funcionarios estatales y municipales en favor de este y la negativa a registrar la planilla de Hernández Cruz en varias asambleas, mediante violentos enfrentamientos filmados y que, para el Tribunal Electoral de Tabasco, solo son testimoniales privadas sin valor alguno. Josué Jicotencalp Sánchez, cabeza del equipo de abogados de Hernández Cruz, anunció que impugnarán de nuevo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque, dijo, el Tribunal Electoral de Tabasco incumplió la sentencia del 22 de marzo del máximo Tribunal Electoral que, al reconocer como fundados los agravios de los quejosos, ordenó al Tribunal Electoral de Tabasco anular y reponer el proceso interno del PRI para elegir candidato a gobernador. Jurídicamente, el PRI no tiene candidato a gobernador hasta que el Tribunal Federal resuelva en definitiva, subrayó.